Cuatro etapas. Correcto. Este es un evento que ya lleva 8 años. Su nombre es el Reto del Quetzal. Comenzó ayer con una etapa en la antigua, que era más o menos una contrarreloj. Era un circuito contrarreloj en la antigua. El día de hoy la carrera sale de Antigua y se dirige hacia Panajachel. El día de mañana sale de Panajachel y termina en Xela, y el cuarto día sale de Xela y terminamos en el Intra de Reu. ¿Cuánta gente está compitiendo en este evento? Aproximadamente 120 competidores. ¿Hay varias categorías? Sí, correcto. Está la categoría élite, que son individual, son competidores que van individualmente. Están también por categoría, por edades, que son categoría de dos de pareja, y está la categoría mixta, que es hombre y mujer. La gente, ¿cómo puede participar en este evento? ¿Qué requisitos tienen que llenar? Pues solo es de meterse a la página del Reto del Quetzal, que los pueden seguir en Facebook o buscar los Reto del Quetzal. Ahí están todos los datos de cómo poder suscribir. Es una competencia donde participan también muchos extranjeros. Ustedes lo han visto aquí. Tenemos gente de muchos lugares, de El Salvador, de Costa Rica, Colombia también. Había un inglés, muchos de Estados Unidos, o sea que sí. Y mucha gente guatemalteca también. Y mucha gente guatemalteca, correcto. Bueno, muchísimas gracias por los detalles, es un gusto saludarles también y tengan bonita estancia aquí en Patzón. Ok, muchas gracias y gracias por su participación. Patzón. You have to go straight right there. What's your name?